¿Qué tal? Eh, buenas tardes tengan todos ustedes. En nombre del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, les damos una cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Fabiola Solórzano Ibarra. Es un gusto tenerle con nosotros el día de hoy, doctora, para lo cual eh, me voy a permitir ceder la palabra a nuestra tesorera, la bióloga María de Lourdes Ábalos. Quien eh, presentará a la ponente y nos dará algunas recomendaciones para el desarrollo de la conferencia. Adelante, Dulú. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La doctora Fabiola Solórzano Ibarra es investigadora postdoctoral en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Su formación académica inició en el año 2014 cuando obtuvo el título de licenciatura en químico farmacobiólogo en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. En el año 2021, recibió el posgrado de doctorado en ciencias biomédicas por orientación en inmunología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación con nivel 1. Asimismo, desarrolló tesis de licenciatura en formación de recursos humanos ha realizado publicaciones científicas internacionales, así como presentación de trabajos científicos en congresos nacionales e internacionales. La línea de investigación de la doctora Fabiola Solorzano Ibarra está encaminada a la inmunobiología de tumores y mecanismos de evasión a la respuesta inmune innata en cáncer cérvico uterino. Les pido a todos los asistentes Mantengan sus micrófonos apagados durante la transmisión de esta ponencia. Los micrófonos se abrirán en el periodo de preguntas y respuestas, para lo cual les pedimos levantar su mano virtual si tienen algún cuestionamiento o bien pueden hacerlo a través del chat. Esta conferencia se está transmitiendo en la página oficial de Cobian Hall en Facebook Live y además será colocada posteriormente en nuestro canal de YouTube. Agradecemos a todos los asistentes registrarse en el link que aparecerá en el chat para el envío de su constancia de asistencia. El registro estará abierto únicamente durante la sesión en vivo. Para todos aquellos que nos siguen en la transmisión, para los que nos ven y escuchan a través de nuestras redes sociales, agradecemos nos hagan llegar sus preguntas y comentarios por esa vía. Asimismo, Aprovechamos su asistencia para invitarlos a afiliarse al Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco AC, colegio actualizado y certificado por la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco. Sin más preámbulos, les dejo con la doctora Fabiola Solórzano Ibarra. Adelante, doctora. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Y bueno, voy a comenzar eh, el tema del que vamos a hablar hoy es relacionado a la respuesta inmune en cáncer uterino y retos y oportunidades para la inmunoterapia. Sí, eh, prácticamente esta charla también es como una charla conmemorativa del Día Mundial contra el cáncer que acaba de pasar hace poco. Y bien, entonces eh, creo que no está más decir que el cáncer es un problema de salud pública en el mundo. Si nosotros nos centramos y vemos este mapa, podemos observar cómo con diferentes colores eh, se representan las tasas de incidencia en cáncer relacionados a cáncer que pueden a, aquejar a hombres como a mujeres. Y podemos observar que en lo que respecta a México, se encuentra entre los principales países con una alta tasa de incidencia de esta enfermedad, por lo cual no solo es un problema de salud a nivel público, sino que también es un problema, eh, perdón, no es solo un problema de salud a nivel global, sino que también es un problema de salud a nivel público. Eh, con respecto a datos los más recientes de la Organización Mundial de la Salud, podemos observar que dentro de los cinco tipos de cánceres más comunes en el caso de los cánceres que aquejan a mujeres, pues tenemos el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino con las tasas de incidencia, digamos, eh, más importantes, mientras que también en la parte de mortalidad observamos que de nuevo el cáncer de mamá y el cáncer cervicouterino, que es un tipo de cáncer del que vamos a hablar el día de hoy, pues también cuenta con una uh, alta tasa de mortalidad, a pesar de que ya existen una serie de programas profilácticos que pueden ayudar a monitorear y prevenir la enfermedad. Sin embargo, seguimos teniendo defunciones por esta causa. También en nombre los tipos de cáncer más comunes, que son eh, próstata, pulmón, y que en el caso de la mortalidad del cáncer de, de pulmón es el que tiene mayores tasas de mortalidad. Entonces, eh, lo que podemos ver con esto, y parte de lo que es una de las problemáticas en cáncer, y es por lo cual el cáncer es una enfermedad muy compleja es que la causa es multifactorial. Existe una gran diversidad de factores que van a conducir al desarrollo de esta enfermedad. Si nosotros clasificáramos esos factores, podemos clasificar los factores como intrínsecos y no intrínsecos. Y si nosotros dividiésemos este cuadro como si fuese un pastel, podemos observar que realmente, y es algo que ya se ha descrito, el mayor peso que se tiene en cuanto a los factores que conllevan al desarrollo del cáncer, no es tanto como factores intrínsecos que se caracterizan por errores aleatorios en, del material genético, sino que son factores que nosotros podemos, eh, digamos que, modificar con hábitos de vida. Y eso es lo que parte también importante de mi mensaje en esta charla de cómo también nosotros podemos prevenir el desarrollo de, esa, de esta enfermedad a pesar de tener el riesgo de, de padecerla genéticamente hablando y dentro de esos factores pues se encuentran lo de los parcialmente modificables hormonas eh, edad biológica que son cosas que digamos que podemos parcialmente modificar también están otros factores que son 100%, 100 modificables como son el contacto con carcinógenos químicos, eh, las infecciones virales o por, vir, por virus o, o también microbios oncogénicos, que es parte de esta charla, porque el cáncer cervicouterino está altamente asociado a una infección persistente por el virus del papiloma humano, que es parte de lo que vamos a hablar más adelante. Y si nosotros vemos realmente estos factores modificables, que son los que tienen una mayor carga o están asociados con mayores casos de cáncer, pues entre los principales está el tabaco, pero también el exceso de, de peso corporal, entre la alimentación, consumo de alcohol, exposición a radiación ultravioleta, etcétera, que al final de cuentas son cosas que nosotros podemos prevenir y es por eso que también el cáncer cervico-uterino es una. Es un tipo de cáncer también prevenible porque si se previene la infección por el virus del papiloma humano, pues entonces nosotros podemos eh, disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. Y como les mencionaba, dependiendo del tipo de cáncer, es, se asocia una serie de factores de riesgo que van a incrementar la posibilidad de padecer esa enfermedad. Y como les mencionaba anteriormente, centrándome al cáncer cervicouterino. La infección por el virus del papiloma humano, una infección persistente, es uno de los principales factores de riesgo, ya que aproximadamente más del 95% de los eh, cánceres cervicouterinos están asociados a una infección por virus del papiloma humano, particularmente genotipos oncogénicos 16 y 18. Sin embargo, existen otros factores como inmunosupresión, eh, eh, consumo de tabaco uso prolongado de anticonceptivos orales y múltiples parejas sexuales que también van a contribuir al desarrollo de esta enfermedad. Entonces, centrándonos particularmente de que se trata un virus, as uh, que, se que se trata de un tipo de cáncer asociado a una infección viral, entonces, obviamente, aquí juega un papel súper importante la respuesta inmune. Nuestra respuesta inmune está preparada para hacer frente a la infección por el virus del papiloma humano. ¿sí? Tenemos las barreras que pueden ayudar a, y que son nuestra primera línea de defensas en la cual podemos encontrar péptidos antimicrobianos. Nuestras propias células pueden secretar ciertas citocinas que van a favorecer la función de nuestras células inmunes, eh, secreción per se de, 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 de inmunoglobulinas y por supuesto tenemos diferentes componentes celulares, tanto de la inmunidad innata como son las células eh, asesinas naturales, natural killer, células NK, las cuales eh, tienen una función citotóxica y esto significa que van a destruir las células que están infectadas. También es importante mencionar que estas mismas células y que estas moléculas de la respuesta inmune participan en, en, el, en cáncer y tenemos una respuesta también en la cual intervienen estos tipos celulares. Y otra célula importante también, citotóxica por excelencia, que son los linfocitos TCD8. Particularmente en mi charla vamos a hablar de estas células, pero no podemos dejarme de mencionar otras células que tienen un papel importante, como las células dendríticas, eh, macrófagos, etcétera, que también juegan un papel muy importante en la eliminación de la infección y, por supuesto, en el desarrollo del cáncer. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Eh, como les mencionaba, los principales genotipos de BPH oncogénicos son el 16 y 18, que son los que mayormente se asocian con cáncer cérvico uterino. Existen otros que también han sido asociados, pero digamos que estos son como los más frecuentes. ¿Qué es lo que debe de ocurrir? Pues una infección, principalmente en la zona de transformación, en la cual si esa infección es eliminada por las componentes en nuestra respuesta inmune que ya mencioné antes anteriormente, pues simplemente digamos que se va a controlar y en ningún momento nadie se va a dar cuenta. Simplemente se eliminó la infección. Sin embargo, si la infección persiste, eso qué significa que bajo ciertas circunstancias nuestra respuesta inmune no es capaz de eliminarla, pues vamos a tener una integración del genoma viral vamos a progresar y la infección va a persistir hasta un cáncer, lesiones, primeramente lesiones precursoras de bajo alto grado dependiendo de la clasificación y un cáncer invasor. Obviamente también influye bastante en que el virus trata de seguir proliferando, entonces existen diversos mecanismos que va a usar el virus, principalmente gracias a las oncoproteínas E6 y s 7 que van a interferir en, en la regulación de del ciclo celular, que también van a interferir con la respuesta inmune, ya que también pueden tener un papel en la regulación de la respuesta inmune y de esta manera inhibir inhibir la de esta manera inhibir eh, y seguir proliferando. ¿sí?, y qué es lo que sucede con ese tipo de situaciones en las que las pacientes no logran eliminar la infección, en las que la infección persiste por años, porque estamos hablando de un proceso que lleva años, entonces vamos a tener la formación del y la transformación de las células a células tumorales. Sí, y me gustaría hablar un poco de qué es lo que ocurre en el microambiente tumoral, sí, que particularmente cuando ocurre el proceso de transformación, nosotros tenemos esas células transformadas, pero esas células transformadas no son solo cúmulos de células tal cual que pertenecen al tumor, sino que existen diferentes componentes celulares como células estromales, las células inmunes que van a encontrarse ahí o bueno, depende del tipo de tumor, sí que es algo que vamos a hablar ahorita. A vasculatura, también componentes no celulares que son, por ejemplo, la hipoxia, componentes solubles, citocinas secretadas por el mismo tumor, por las células inmunes, etcétera. Todo esto tenemos que imaginarnos como un microambiente ahí que va a estar dictando si realmente el cáncer va a progresar, va a seguir avanzando o si los componentes de la respuesta inmune van a poder eliminarlo porque nuestra respuesta inmune también es capaz de ver a las células transformadas y eliminarlas para que el cáncer no siga proliferando, pero todos estos componentes en el microambiente pueden dictar si esa respuesta va a ser positiva o sea que vaya a eliminar o si esa misma respuesta va a favorecer a que el mismo tumor siga proliferando, porque muchas veces la misma respuesta inmune eh, deja de ver, por así decirlo, al tumor, eh, secreta ciertas citocinas que van a favorecer también el crecimiento del tumor y que éste siga proliferando y la misma respuesta inmune se va a frenar y entonces no vamos a tener una eliminación del tumor y va a seguir proliferando. Y entonces también de qué depende, los componentes inmunes pueden cambiar de, de tipo de tumor, de cáncer a cáncer, de persona a persona, y eso se vuelve muy complejo y estamos hablando ahora de algo que se, que se debería de tratar como medicina personalizada y es parte también de las dificultades del tratamiento contra el cáncer porque cada tumor es diferente. Y entonces podemos encontrar tumores que son muy inmunogénicos, o sea que pueden ser vistos. Muy bien, por el sistema inmune o tumores en los cuales sus componentes inmunes lo que van a hacer es que eh, un, van a, no van a permitir que se elimine el tumor, si ¿sí? no van a tener acceso a las células tumorales, se va a suprimir su función y entonces el tumor va a seguir proliferando. Y hablamos de tumores menos inmunogénicos. Entonces, ¿realmente se puede hacer uso de la respuesta inmune como un tratamiento contra el cáncer? La respuesta es sí. En, en la actualidad ya se ha visto y, se, y existen diferentes formas de inmunoterapia. Sí, tenemos desde anticuerpos que van a bloquear ciertas moléculas, tenemos eh, la administración de ciertas células al paciente, eh, a la administración de citocinas, o sea, moléculas solubles. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Y en la actualidad ya se está viendo la importancia del microambiente tumoral y cómo esto va a permitir qué tipo de inmunoterapia administrar a los pacientes. Por ejemplo, en un tumor que se considera como frío porque no es eh, muy poco inmunogénico, no hay infiltrado de células inmunes, pues algo que podría ayudar en cuanto a las formas de, de, de tratamiento con inmunoterapia, pues es la administración de quimioterapia, radioterapia junto con moléculas de bloqueo de ciertas moléculas inhibitorias en las células, lo cual las, la quimioterapia y radioterapia va a favorecer el incremento de presentación antigénica, va a volver el tumor más inmunogénico y entonces después también podemos usar otras herramientas para bloquear eso. Se pueden administrar células eh, del mismo paciente, eh, específicas para un antígeno tumoral, para que se direccionen, se pueden administrar citocinas, etcétera. Todo va a depender del tipo de tumor, es como la terapia se quiere eh, dirigir en los años, eh, en, en futuros años. Y entonces eh, me voy a centrar particularmente en un tipo de inmunoterapia que es una de las más prometedoras y que. Ya ha sido aprobada en diferentes tipos de tumores, incluyendo el cáncer de cervix, que son el bloqueo de moléculas inhibitorias con anticuerpos monoclonales. De hecho, en 2018, el, la propuesta de esta terapia eh, le otorgó el premio Nobel a estos dos investigadores, el doctor James Allison y el doctor Tozuko Honjo. Eh, por el des descubrimiento del uso de esta terapia en la inhibición de la regulación de los puntos de control inmunológicos, que vamos a hablar más adelante. Sí, estos puntos, ¿qué es lo que sucede con nuestro sistema inmune? Obviamente todo es un equilibrio y el sistema inmune siempre va a tratar de controlar la activación exacerbada. Obviamente cuando ocurre una infección... Las células tratan de eliminar, hay una expansión clonal de esas células y después para evitar eh, dañar a nuestro, el mismo cuerpo, las mismas células empiezan a, a tener una forma de regularse para evitar daños o incluso enfermedades autoinmunes. Entonces, estas moléculas como lo son PD1 y CTLA4 son... Frenos naturales que se van a inducir tras la activación de la célula para frenar esa activación. Sin embargo, ¿qué sucede en cáncer? Los tumores pueden expresar los ligandos de, para estas moléculas y entonces estas células que se están activando con antígenos tumorales pueden expresar este eh, PD1, ¿sí? Y entonces al reconocer el ligando expresado en el tumor pueden frenarse. Y eso es lo que hace es que la célula TCD8, por ejemplo, no se active y entonces no destruye el tumor y por lo tanto el, el cáncer siga proliferando. Entonces, prácticamente el uso de anticuerpos, como se ve en esta imagen, para bloquear esas mole, estas moléculas, lo que va a permitir es que no interactúen con su ligando, por lo tanto la célula no se inhiba y por lo tanto tenga la capacidad de se seguir destruyendo las células tumorales. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y parte de eh, este fenómeno que se está observando y parte del propósito de la inmunoterapia, que es revertir un proceso que se conoce como agotamiento que literal como el término lo menciona son células T 8 que fue donde primeramente se describió que se encuentran agotadas, que se refiere que empiezan a perder su capacidad para producir citocinas, su capacidad para proliferar, su capacidad para secretar granzimas y perforinas y entonces tenemos estas células que están agotadas y que no van a destruir el tumor. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros vemos para, eh, algo de lo que les mencionaba, si nosotros vemos una, in, un proceso infeccioso, que es esta curva en negro, en donde tenemos un pico máximo y después esas células naives se transforman en células efectoras que van a tratar de eliminar la infección. Sin embargo, eh, cuando se elimina la infección, esas células van a pasar. A ser eliminadas y después podemos quedarnos con algunas de esas células que van a ser células de memoria y que van a protegernos por mucho tiempo eh, y que van a estar circulando en nuestro cuerpo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la infección persiste? O en el caso del cáncer, también, que es un proceso en el que es una continua estimulación con antígenos, pues vamos a tener este proceso de agotamiento en el cual la célula va a tener un metabolismo alterado, sí va a haber cambios transcripcionales a, a nivel epigenético, va a haber lo que les decía una disminución en su capacidad funcional tanto de producción de citocinas como proliferación y van a coexpresar estas moléculas inhibitorias que son frenos para la activación y función de la célula. Entonces con la inmunoterapia de bloqueo al bloquear estas moléculas se puede revertir hasta cierto punto porque hay niveles de agotamiento eh, la, este, este fenómeno de disfuncionalidad que tiene la célula. pero bueno hablar hablaremos un poco más adelante. Entonces prácticamente eh, desde hace como cinco años que eh, hemos estado trabajando en esta parte de estudiar el agotamiento y de estudiar estas moléculas de punto de control que son importantes moléculas blancos terapéuticos eh, de inmunoterapia. Entonces, eh, prácticamente lo que hicimos en los primeros estudios fue evaluar la expresión de PD-1 y TIM-3, que son importantes moléculas de punto de control checkpoints moléculas inhibitorias que se pueden expresar en las células en diferentes poblaciones de células como son las células NK que hay dos tipos células NK dim células NK bright esta diferenciación en base a un marcador que es CD56 también nos habla de dos poblaciones fun funcionalmente distintas las células C56-DIM, que tradicionalmente se caracterizan por ser una población de células más citotóxicas, que va a destruir uh, a las células tumorales en este caso, mientras que la BRIDE es una población de células más reguladoras, eh, capaces de producir más citocinas. Sí, y obviamente nuestra población de células eh, T, que CD4, CD8, que también tienen una función muy importante en cáncer. Entonces, mediante citometría de flujo eh, multiparamétrica, evaluamos todas estas moléculas para caracterizar e identificar si en las pacientes con cáncer cervicouterino se expresaban estas poblaciones celulares. Y bueno, estos son algunos de los resultados. Este es un análisis multiparamétrico. Cuando hablamos de citometría, multiparamétrica significa que estamos evaluando muchas moléculas a la vez. entonces, hay ciertos análisis que nos permiten evaluar eh, diferentes poblaciones a la par. son análisis sin supervisación. sí, porque el, 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 es un algoritmo que realmente hace un análisis y agrupa las poblaciones eh, en clusters de acuerdo a las características eh, similares que tiene cada población y aquí nosotros podemos ver eh, cómo tenemos diferentes poblaciones celulares en azul los linfocitos células cd3 eh, células cd3 positivas cd56 positivas en k light t cells que se conocen así eh, células c 3 negativas cd56 positivas que podría tratarse de linfos b y células CNK, que son CD3 negativas, CD56 positivas. Y nosotros podemos ver con diferentes colores cómo incluso se empalman, porque obviamente eh, todos son linfocitos, entonces todos se empalman en color azul. Las células CD3 positivas, que se encuentran aquí en color amarillo, y cómo se empalman obviamente con los linfocitos. Las CD3 positivas, CD56 uh, positivas. Sí, la otra población negativa para ambos marcadores y las células senecas que son esta población que se ve en morado, que es negativa para C3, pero que es también un linfocito y por eso también se ve como que está el morado sobrepuesto al azul. Entonces, este, este tipo de, de algoritmos nos permite identificar diferentes poblaciones celulares y caracterizar la expresión de los receptores. Y aquí de forma general podemos observar que en la población amarilla, que es la CD3, pues eh, parece que hay una disminución en los porcentajes de esta población en las pacientes con cáncer. Y eh, lo que respecta a la población de células NK que están en moradas, parece que hay un incremento. Después de eso realizamos análisis de citometría tradicional, eh, gating manual, lo que se conoce de esa forma, y efectivamente ob observamos que hay un incremento en, la, en los porcentajes de células NK C56DIM, la versión de NK más citotóxica. Y que tenemos una disminución en las pacientes con cáncer de, eh, de, este, de las células CD3 positivas. Este estudio, primer estudio que realizamos eh, analizando eh, immune checkpoints, lo realizamos tanto en, en eh, obviamente, para comparar a los sujetos control, mujeres sin cáncer, y también lesiones de de bajo grado, sí, lo que hablábamos de la progresión de enfermedad del, del cáncer cervicouterino uterino, lesiones de alto grado y en cáncer, que son las diferentes gráficas que ven aquí con los diferentes colores. Entonces, podemos observar que sí va incrementando también en las lesiones la población de CD56TIM, NKs, y una disminución de la población de células T en estos pacientes. Después realizamos la evaluación. este es solo como la estrategia de análisis manual de todo lo que se tiene que realizar. Esta también es un análisis eh, multiparamétrico-dimensional de los datos donde observamos cambios importantes en, en PD1 a diferencia de los sujetos control y que efectivamente luego lo comparamos con... El, el análisis manual que es como todo este que está aquí y todo este que está aquí el que se tiene que realizar y observamos que hay un incremento en el porcentaje de células PD1 positivas que significa que nuestras células NKC56DIM en las pacientes con cáncer expresan esta molécula y además se encuentran incrementadas lo que podría hablar de que entonces estas células si llegan al tumor pueden ser inhibidas, ¿sí? Y también observamos que hay una coexpresión de estas moléculas y de estos marcadores, por ejemplo, PD1 con Tigit, PD1 con TIN-3, como les mencionaba, parte de los sellos del agotamiento es la coexpresión de moléculas inhibitorias a la par, y aquí estamos hablando de células que coexpresan más de uno de estos marcadores, lo que puede hablar también de un nivel de agotamiento. Eh, también evaluamos la expresión en conjunto con receptores de activación como DINAM, NKG2C, que son importantes para la activación de las células. Y esas células que tienen, que expresan estos marcadores de activación, coexpresan también estos frenos que pueden inhibir la activación de la célula. Eh, lo evaluamos igual en la población de células nk Bright, que les mencionaba que es la versión de células NK que es más reguladora y observamos que también hay un incremento en los porcentajes de células NK CD56 bright que expresan PD1 que expresan TIGIT e incluso que coexpresan PD1 y TIGID o PD1 y TIM3 y que coexpresan los tres marcadores en eh, las tres moléculas, entonces estamos hablando de también una población de células como esta que se ve aquí, que está expresando más de una molécula de inhibitoria en la sangre de las pacientes con cáncer y también en lesiones premalignas, que puede estar asociada también con una inhibición de estas células y que podría hablar de un agotamiento de estas células. Posteriormente, y. Tratando de evaluar más a lo relacionado con el agotamiento, nosotros evaluamos la expresión de PD1. ¿sí? Eh, ya se sabe que las células agotadas se pueden clasificar también de acuerdo a la expresión de PD1, y esta eh, expresión puede ser low, que es baja, intermedia o high, de acuerdo a la intensidad de fluorescencia media. ¿Esto qué significa? Que cuando la expresión es intermedia, si nosotros imagináramos en una célula, pues tiene, no sé, tres o cuatro moléculas de PD-1, mientras que una HI puede tener como el doble o triple, hablando metafóricamente. Entonces, ¿qué significa? Que entre más moléculas tenga la célula, más probabilidades es que la célula se inhiba y podemos hablar de un nivel de agotamiento mayor, particularmente con lo re relacionado a PD-1. Y como les decía, Desafortunadamente cuando las célula ya está bastante agotada ni con la terapia de bloqueo se puede revertir este agotamiento. Entonces nosotros realizamos ese análisis y evaluamos la expresión de PD1 en diferentes niveles y la coexpresión con otros marcadores relacionados con el agotamiento en células T, ¿sí? Y lo que observamos es que hay un incremento en los porcentajes de células que tienen una expresión eh, intermedia de PD1 y que coexpresan Tibitin3, o sea, eh, tres frenos juntos, más aparte, la expresión de PD1 es intermedia, y también hay un incremento en, lesiones, en pacientes con lesiones eh, de alto grado y con cáncer de cervix que eh, presentan eh, una expresión alta de PD1 y que coexpresan estas moléculas. De nuevo, hablando de poblaciones de células que pudiesen estar más agotadas. Eh, también evaluamos otra población de células. Este también es un análisis multiparamétrico y son las células C3 positivas, C56 positivas, conocidas como NKT cells, NKT-like cells, que son eh, tipo NKT, tipo N NKT, las cuales eh, pueden tener características tanto de células T como de células cénica y también se caracterizan por ser poblaciones de células citotóxicas. Y bueno, nosotros comparamos entre Healthy Donors y las lesiones premalignas de bajo, alto grado y cáncer. Con el análisis multiparamétrico nos agrupó nuestras poblaciones de células en cuatro poblaciones distintas, o sea, estos cu cuatro clusters que vemos aquí. Y bueno, de forma general, lo que podemos ver, eh, por ejemplo, en el caso de las pacientes con lesiones de bajo grado, en las cuales en el clus cluster 8 se encuentra en un mayor porcentaje, podemos observar que en las pacientes con cáncer, por ejemplo, esta población de células tiene una expresión casi nula de Tigit pero también de una molécula importante que es NKG2C. Eh, sin embargo, también puede expresar otras moléculas inhibitorias, pero digamos que las expresa en menor proporción que, por ejemplo, las células del clúster 5. Entonces, aquí estamos hablando de poblaciones particulares de células que podrían tener a lo mejor una mejor función citotóxica y que con este tipo de análisis nos permite clasificar las diferentes poblaciones y ahora sí estamos hablando de diferentes poblaciones celulares que podrían tener un impact impacto diferente en la respuesta inmune de las pacientes con cáncer. Eh, obviamente, también queríamos saber qué estaba sucediendo con los ligandos de esos receptores inhibitorios, pero ahora digamos que en el tumor, porque en el caso de PDL1, que es el ligando de PD1 se puede expresar en el tumor. En ese momento eh, decidimos evaluar esta molécula de forma soluble porque aparte esta forma soluble de la molécula puede tener un impacto también en... La, activa, la inhibición a distancia de las células, porque es una forma soluble. Y lo que observamos fue un incremento de esta forma soluble de la molécula del ligando de PD1 en las pacientes con cáncer cervico Tratamos de correlacionarlo con el estadio tumoral, pero no encontramos diferencias significativas. Lo que sí es que observamos que está incrementada. Ahora, la pregunta también era, y ahora que también se ha visto importante el papel de los exosomas, también como para evaluar esta, como para, digamos, secretar estas moléculas por medio de exosomas y, eh, digamos, tener una inhibición a distancia, porque los exosomas pueden cargar estas moléculas, proteínas, microRNAs, etcétera, y tener una función en, hacia otras células y los tumores pueden secretarlas. Entonces, decidimos también evaluar esta molécula eh, PDL1 en exosomas en el, el suero de las pacientes con cáncer y lesiones premalignas. Y también, como se puede observar aquí, encontramos esta molécula. Eh, se hizo esta evaluación mediante citometría de flujo, que también se corroboró mediante Westerblot, y se puede observar cómo PDL1 sí se expresa y, se y existe una coexpresión con moléculas relacionadas a, a los exosomas, donde podemos ver que efectivamente hay una coexpresión tanto de estas moléculas y que efectivamente este PDL1 se encuentra en los exosomas lo cual puede hablar también de otra forma de regulación de la respuesta inmune. Y bueno, en resumen hasta este momento y lo que se tenía hasta este momento es que nosotros observamos que tenemos diferentes poblaciones de células con características de células agotadas, con una alta expresión de frenos, moléculas inhibitorias como PD1, TIG y TIM3, tenemos tanto células C56, tanto NKSDIM, como Bright, células T, hay una secreción de moléculas solubles de PDL1 y de otros puntos de control y también estas moléculas están ancladas en exosomas, por lo cual pueden jugar otro papel en la regulación de la respuesta inmune. Sin embargo, algo que no sabíamos hasta ese momento era si realmente esas células agotadas o aparentemente agotadas que nosotros observábamos en sangre, también se encontraban infiltrando el tumor o también eran parte de, del ecosistema del tumor y obviamente si la expresión de estas moléculas de sus ligandos afines también se encontraban en el tejido tumoral. Entonces, eh, nuestro principal... Reto fue el aislamiento de los linfocitos infiltrantes de tumor que logramos estandarizar la metodología es un proceso de de enzimático en el cual al final después de dos digestiones enzimáticas pudimos obtener las células los linfocitos infiltrantes para poder evaluar estas moléculas relacionadas con el agotamiento en directamente en el, provenientes del tejido, aquellas que están literal infiltrando el tumor, que son las que digamos que están interactuando con el tumor. Entonces también mediante citometría de flujo logramos eh, a, 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 detectar esos linfocitos, ¿sí? eh, tanto células eh, T, CD4, CD8 como células NK, que fueron parte de las que evaluamos y evaluamos también la expresión de las moléculas y quisimos compararlo para realmente hablar de que lo que estamos viendo en sangre periférica es un reflejo o puede ser un reflejo de lo que se observa en el tumor y entonces lo que observamos efectivamente es que al comparar los resultados de lo que obtuvimos de las células de sangre, las PMC, células mononucleares de sangre periférica, las células TCD3 positivas versus las células TCD3 positivas que se encuentran infiltrando el tumor, pues entonces observamos que hay un incremento en los porcentajes de esas células que expresan PD1, TIN3, TIGIT. Sí, y que incluso expresan otras moléculas checkpoints que no habíamos eh, analizado previamente, como la 3BTLA, NKG2A, que también tienen un papel importante en la inhibición y en la regulación de la activación de las células y además pueden estar coexpresadas. Y vemos como hay un incremento aún mayor en esos porcentajes en las células infiltrantes del tumor, que si bien eh, lo observamos ya en sangre periférica, pero esos porcentajes son como aún más notorios en el tumor. También estamos evaluando qué es lo que está sucediendo tal cual en el microambiente tumoral y cómo se encuentra la expresión de estas moléculas como son Tigid y PD1 y también el ligando de PD1 que es PDL1 en diferentes pacientes con cáncer. Si sí, esto es parte de lo que estamos también analizando en el momento y cómo se, cómo se expresan estas moléculas, también un factor de transcripción que se asocia con el agotamiento que es TOX es parte de lo que estamos evaluando en este momento. Y bueno, estos son solo unos resultados preliminares. Y otra de las preguntas importantes, y que era algo que también ya les mencionaba, ¿qué impacto puede tener la eh, terapia tradicional, como lo es la radioterapia, quimioterapia, en el caso de las pacientes con cáncer de cervix que se da el tratamiento en conjunto? ¿Qué impacto puede tener en en la expresión de estas moléculas de punto de control de estos immune checkpoints y cómo se pueden modular pues ya se ha visto que eh, obviamente la quimioterapia o la radioterapia puede tener un impacto en la presentación de antígenos puede afectar de diferente manera dependiendo del tipo de cáncer y nuestra pregunta ahora qué es lo que sucede en cáncer cervicouterino y pues bueno, evaluamos el, el efecto del tratamiento en la expresión de estas moléculas. Y aquí podemos observar los porcentajes de células CD3 positivas que expresan estas moléculas. Y de forma importante observamos que han, después del tratamiento eh, hay un incremento en los porcentajes de células PD1 positivas, TIGIT positivas. Sin embargo, no encontramos cambios significativos en los porcentajes que expresan de células eh, T que expresan otras moléculas como la 3BTLA, NKG2A, 3 eh, Sin embargo, solamente lo vimos en, en las poblaciones PD1 positivas y TI positivas, este incremento después del tratamiento. También eh, parte de lo que nos interesa mucho el estudio del agotamiento a más detalle, Sí, eh, como les mencionaba, las células pueden tener diferentes eh, niveles de agotamiento, ¿sí? que va a depender mucho, obviamente, de los factores relacionados con el microambiente tumoral y de esta exposición que las células tienen en el microambiente tumoral, tanto a la hipoxia, cambio de pH, eh, antígenos, citocinas. Eh, presentes en ese microambiente, tanto secretadas por el tumor como por la propia célula, que van a tener un cambio, un remodelamiento epigenético en las células. Y existen diversas clasificaciones, aún desde mi punto de vista, clasificar una célula agotada está un poco como en consenso y se están tratando como de unificar los marcadores que se tienen que utilizar para poder determinarla. Sin embargo, tenemos esta clasificación que habla de los linfocitos progenitores exhaustos, los cuales van a tener una expresión de moléculas inhibitorias, ¿sí? ciertos factores de transcripción que van a estar relacionados. Sin embargo, ya va a haber una pérdida gradual de, de la producción de citocinas, la primera citocina que se pierde. Durante el agotamiento es la IL2, pero también otras citocinas como TNF-alfa e interferón. Eh, una menor eh, producción de granzimas y hiperforinas que van a estar relacionadas con esta población. Sin embargo, cuando hablamos del linfocito, hay lo que les mencionaba, expresión de PD1 intermedio. Y cuando hablamos de un linfocito terminalmente exhausto o agotado, estamos hablando de un linfocito que tiene una expresión de PD1 alta, ¿sí? Hay una mayor expresión de moléculas inhibitorias, llámese Lac3, TIN3, TIGID. Eh, aquí ya los factores de transcripción eh, cambian un poco en cuanto a la expresión y se expresa el factor de transcripción TOX, ¿sí? Que vamos a hablar de él porque es parte también de nuestra investigación. Tenemos... En algo interesante que sucede es como la célula ya está super agotada, tiene una baja capacidad proliferativa, no baja cap capacidad para producir IL2, sin, sin embargo, eh, in se incrementa su capacidad para producir TNF e interferón gamma, así como enzimas y perforinas, porque digamos que aquí la célula. Eh, prácticamente lo que quiere es como terminar de matar, ya está como en sus últimos días, pero quiere como terminar de matar o algo así, y se incrementa esta capacidad como una forma, digamos, de supervivencia. Entonces, como les mencionaba, eh, en los últimos años se eh, comenzó a hablar de un factor de transcripción, el factor de transcripción TOX. Que algunos artículos incluso lo mencionan como el factor tran transcripcional maestro del agotamiento, ya que permite, digamos que si lo vemos de forma metafórica, como esta imagen, nosotros tenemos una célula naive que no ha eh, eh, aún sido, aún no ha reconocido un antígeno, y entonces lo que va a pasar, en lugar que nosotros tengamos células efectoras, como normalmente pasaría en un modelo de infección, aguda, sí, eh, células de memoria que vamos a tener o terminal, eh, células terminales efectoras, lo que va a pasar es que TOX va a llevar a las células que están en, bajo las condiciones del microambiente tumoral que ya les mencioné previamente, a, a todo el estrés metabólico, la presentación antigénica, a un estado de agotamiento, las células progenitoras agotadas y hasta un estado de células terminalmente agotadas. Y ya que va a hacer una reprogramación epigenética de genes, va a favorecer la expresión de re receptores inhibitorios, va a, a generar estos genes, eh, favorecer la expresión de genes de, de agotamiento y es lo que nos va a llevar a, o va a conducir a este agotamiento. Por eso la importancia de este factor de transcripción. Nosotros lo evaluamos también en pacientes con cáncer cervicouterino versus eh, paciente, personas sin cáncer y en diferentes poblaciones celulares, tanto en células TCD8, que son las más caracterizadas por lo del proceso de agotamiento, y las células T-Helper, que también actualmente se empieza a estudiar cuál es su papel, porque también pueden agotarse y cuál es la función o qué repercusión tendría el hecho de que exista una célula T eh, cooperadora agotada. Entonces nosotros evaluamos de nuevo PD1, que como les decía es parte de los sellos, su expresión es parte de los sellos característicos del agotamiento y encontramos un incremento, una regulación a la alta de esta molécula en tanto células TCD8 como células helper de las pacientes con cáncer. En cuanto a la expresión de TOX, observamos que hay una regulación a la alta de la expresión de esta molécula en las pacientes con cáncer, en la población de células T-Helper, y otra molécula que también se utiliza en cuestión de evaluación de agotamiento y que se caracteriza porque se expresa en células activadas, C69, uh -huh. que eh, también se encuentra regulada la alta en las pacientes con cáncer versus controles en la población T-Helper. Después hicimos la misma subdivisión que ya les había comentado para evaluar esas células intermedias que podrían hablar de progenitores exhaustos y células high que también en conjunto con la expresión de TOX podríamos a, podrían hablarnos de células terminalmente agotadas. Esto es un, con respecto a la población de células CD8, y observamos que hay un incremento en la población de células PD1 high, TOX positivas, CD69 positivas en los porcentajes de estas células en pacientes con cáncer, lo que habla precisamente de que esto podría tratarse de células terminalmente agotadas, que van a ser células incrementadas en las pacientes que no van a poder. Eh, ser revertido su agotamiento con la terapia del bloqueo, al menos va a ser menos probable. Lo mismo lo evaluamos con la población de células CD4 y observamos que también hay un incremento en la población de células PD1, Hitox positiva, Tigit positiva, que también nos podría hablar de que estas células terminalmente exhaustas, eh, eh, CD4 positivas, se encuentran incrementadas en las pacientes con cáncer. Ahora, obviamente tenemos que evaluar la parte funcional de las células y aquí lo que quisimos hacer fue una comparación entre las poblaciones de células en, la, en CD8, TOX negativas, que podríamos hablar de una célula in, in, te, eh, eh, progenitor agotada, y las TOX positivas, que estamos hablando de una célula totalmente agotada. Y evaluamos la producción de citocinas eh, importantísimas en el, y que son parte de lo que del reflejo del agotamiento de las células, la IL2, el TNF, el interferón. La IL2, como les decía, es una de las citocinas, la primera que se pierde en el proceso de agotamiento y la vemos disminuida en las células CD8 tox positivas que podrían hablarnos de las células que son más agotadas y que además ya perdieron totalmente o casi eh, su capacidad para producción de interferón. Sin embargo, no vimos cambios en, la, en lo que respecta a la producción, perdón, de IL2, no vimos cambios en lo que respecta a la producción de TNF e interferón. Estos son resultados preliminares, eh, son pocas muestras y es parte de lo que nos gustaría seguir evaluando como para eh, corroborar qué es lo que está pasando con las células, también evaluar proliferación y capacidad citotóxica. Y obviamente qué es lo que sucede con estas células, porque estas son de sangre periférica, pero ya ahora hablando de las células que infiltran el tumor, ¿sí? Y bueno, en el, el resumen hasta ahora, digamos que vamos eh, ya armando más el rompecabezas, lo que ya mencionábamos de esas poblaciones celulares, pero ahora ya podemos decir que también estas células se que están en la sangre periférica de las pacientes, también en el tumor las podemos encontrar y hasta cierto punto lo que vemos en sangre sí puede ser un reflejo de lo que está en el tumor. Sí, tenemos células que aparte pueden ahora sí podemos clasificar incluso al nivel del agotamiento un poco más utilizando el factor de transcripción tox, no obviamente nos gustaría evaluar otros, otras moléculas y más marcadores, la actividad funcional, vimos que tienen una pérdida en la, en la capacidad para producir IL2 al menos las células que son tox positivas, lo que también nos habla de ese agotamiento que se observa en las células y obviamente hay más interrogantes que eh, tendrán que ser eh, respondidas o resueltas con estudios futuros. Ya vimos que también hay una expresión de PDL1 en el tumor de las pacientes y estos resultados eh, vamos a estar trabajando en ellos en los próximos meses. Y bueno, eh, de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda. Obviamente me gustaría mucho agradecer. A todo el equipo de trabajo, al grupo liderado por la doctora Susana del Toro y el doctor Jesse Jaramati, a todos los miembros del equipo, a Sofía, Nadia, Xenia, Manuel, eh, Memo, todos obviamente son parte importante del equipo y eh, estos resultados son el reflejo del trabajo en equipo. También a todas las pacientes que donaron sus muestras para poder hacer. Uh, para hacer posible esta investigación a los clínicos en el hospital, al doctor Alfonso Cruz, que nos ha ayudado bastante con esta parte de las muestras y que todos son miembros importantes del equipo y parte de esta investigación y han hecho posible que todo esto se pueda lograr. Eh, muchas gracias y estoy um, eh, atenta a las preguntas. Muchas gracias, doctora Fabiola. Eh, una, excelente, una excelente conferencia. Y vamos a empezar por los comentarios que tenemos en, en nuestras redes sociales. Eh, voy a ir este, comentando según este, este nos fueron llegando. Este, pregunta mm. Mariana Beltrán si se sabe qué tienen en común los dos genotipos de BPH que más se asocian con el cáncer. Sí, eh, expresan las oncoproteínas E6 y E7. Bien, muchas gracias. Eh, Nadia García Barrientos eh, comenta un comentario de ella, excelente ponente. Jesús Ábalos, eh, igual, muy buena ponente y excelente presentación. ¿Qué papel y pregunta, qué papel juegan las hormonas femeninas en la susceptibilidad de riesgo de cáncer cervicouterino? Y felicitaciones por la plática. Muchas gracias. Eh, las hormonas tienen un papel importante en el desarrollo del cáncer cervicouterino. De hecho, ya hay estudios que los prueban, eh, particularmente los estrógenos, eh, que pueden favorecer el crecimiento tumoral. Muchas gracias. Um, tenemos también eh, comentario de Sofi Guitrón, excelente explicación y dominio del tema. Y Mariana Beltrán, eh, muy interesante toda esta investigación. Eh, por acá en nuestra aquí en, en nuestra sesión de Zoom, este, tenemos las felicitaciones de la doctora Nidia Carrillo por una excelente ponencia. Y un particular reconocimiento en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia con su trabajo tan novedoso y completo, y que además se ve que disfruta lo que hace. Eh, y hace un comentario: dice, los inhibidores de receptores responsables del agotamiento podrían utilizarse en otro tipo de enfermedades inflamatorias o que se pueda inducir su agotamiento en, en enfermedades autoinmunes. ¿Y qué alcances tiene esta estrategia? Sí, de, de hecho, eh, es, este fenómeno del agotamiento primeramente fue descrito en infecciones crónicas eh, por virus de hepatitis, por ejemplo, y ya se han hecho estudios sobre el agotamiento en otras infecciones crónicas. Eh, también, como en el caso de COVID, también se hizo, hay estudios sobre agotamiento en lo que respecta a enfermedades autoinmunes. También se estudia el fenómeno del agotamiento eh, como tal, y eh, la terapia de bloqueo más bien está como direccionada. Hay otras formas de terapia de bloqueo en el caso de eh, las enfermedades de autoinmunes, como en el, el caso de. Las moléculas contrarias que van a inducir activación, no tanto como para bloquear los frenos, sino para bloquear a las moléculas que pueden activarse, como en el caso de CD28, que tiene un papel contrario a CTLA4 y que este, va a favorecer la activación de la célula, que es también parte de lo que se estudia en enfermedades autoinmunes y que eh, este tipo de terapia, pero direccionada ahora, en un sentido distinto, más bien a bloquear a las moléculas que pueden favorecer la activación de la célula, pues se puede utilizar. muy amable, muchas gracias, doctora. Eh, tenemos también este otro comentario eh, del eh, ingeniero rafael. Buenas tardes. ¿Qué es lo que se puede hacer día a día para evitar el agotamiento celular? Eh, sí, eh, más que nada, como para evitar que ocurran este tipo de procesos, es importante en, en el caso particular de eh, infecciones, por ejemplo, eh, por ejem existen... Eh, Obviamente influye mucho el hecho de tener una buena salud, algo que ya se mencionaba, todos los relacionados con los factores de riesgo, como son una eh, buena alimentación, hábitos de vida saludables que incluyen ejercicio, eh, evitar todo el consumo de tabaco y todos estos factores de riesgo que ya mencionaba. Eh, el agotamiento de las células. Eh, va a existir siempre y cuando exista un estímulo proinflamatorio, llámese una infección crónica, llámese cáncer, eh, llámese el proceso inflamatorio que va a dar como consecuencia este agotamiento. Entonces, más bien yo hablaría como de prevenir las enfermedades inflamatorias per se. Como para evitar ver que ocurra este proceso ya en una patología como tal, como es el cáncer o las infecciones crónicas. Muchas gracias, doctora. Eh, pregunta: es un comentario también de nuestra compañera, la maestra Betsabe Padilla. Muchas felicidades. Eh, por su excelente conferencia muy interesante el tema igual también el biólogo Acacio Oros, interesante el tema muchas gracias y igual, gran tema felicitaciones, la terapia de y pregunta eh, la bióloga María de Lourdes Ábalos, la terapia de bloqueo es aplicada actualmente para cáncer cervicouterino eh, Sí, se aplica actualmente para cáncer con cervicouterino que puede ser en no como primera línea, eh, sino que en conjunto con, eh, como digamos de segunda línea, porque la primera línea de tratamiento, pues es dependiendo si el tumor está localizado, pues es cirugía. Eh, si hablamos de ya un tumor en estadios más avanzados que requiera un tratamiento mm, sistémico, como en el caso de la quimioterapia. Eh, esas son las digamos como las primeras líneas y la inmunoterapia entraría como en la segunda línea sí ya que se dé este después del tratamiento clásico o este en conjunto pero sí ya se aplica muy bien creo que son todas las los comentarios y preguntas este, para nuestra ponente el día de hoy. Y eh, bueno, este, eh, me, le pediría, doctora, si nos pudiera dar permiso de, de compartir un poco la, nuestra pantalla. Sí, claro. Listo. Para compartir con, con todos los asistentes eh, esta eh, eh, constancia que tenemos para, para usted. Eh, el Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco hace otorga la presente constancia a la doctora Fabiola Solórzano Ibarra por su participación como ponente en la conferencia Mecanismos de escape de la respuesta inmune en cáncer cérvico uterino. Retos y oportunidades para la inmunoterapia. En Guadalajara, Jalisco, México, a 8 de febrero del 2024, firma su servidor, maestro Oscar Baez Montes, como presidente, la doctora Nidia Carrillo González, secretaria, y la bióloga María de Lourdes Sábalos Vaca, como tesorera. Muchas gracias, doctora, por, por esta estupenda conferencia. Y, y por esta tan eh, novedosa investigación que están haciendo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y bueno, pues este, a, a todos los eh, asistentes que nos acompañaron, les, les pedimos este, que se registren en, en el link que apareció en, en, nuestra, en nuestra conferencia, a lo largo de nuestra conferencia, para poder realizar eh, hacerles llegar su, su constancia eh, los invitamos a seguir participando en las conferencias y cursos que se tendrán en el colegio a lo largo del año como, nuestro, como parte de nuestro programa de actualización profesional muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy eh, en especial a la doctora Fabiola Solórzano por habernos acompañado muchas gracias gracias